¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí otra vez en la Garra Deportiva. Tengo el honor y a nuestro invitado especial de presentárselo. Es el Alfredo Murguía Sosa. Todos lo conocemos como el Tena. Nació el 29 de mayo de 1969. Jugó con el León, campeón. Y ya acuérdense que también él ascendió con el León, con Víctor Manuel Bucetich y también con el Tigres. Bienvenido a la Garra Deportiva y muchísimas gracias por venir, Alfredo. Tena, no, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un placer estar acompañándolos y tratar de estar en contacto otra vez con la gente. La verdad, para mí es muy, muy agradable y estamos aquí solos. Mira, Alfredo, hay una de las cosas que siempre me han preguntado la gente y los amigos del deporte. Tú sufriste lo que era un descenso y tuviste un ascenso inmediatamente a 2 años, un título. León sube, asciende y estaba a punto de ser un título casi invicto. ¿Qué sentiste tú como exjugador de esta institución, ahora que sigues todavía trabajando con ellos? ¿Qué sentiste esa emoción cuando León subió? Yo creo que es una emoción indescriptible, ¿no? Yo creo que el lograr un sueño, no solamente para ti, sino para la afición, porque la verdad yo creo que los recuerdos más bonitos es la afición como estaba contenta, como estaba de alegría, como nos paraban en la calle y nos bajaban del coche para aventarnos y todo eso, la verdad. Eso yo creo que no se olvida nunca, el cariño de la gente que la expresaba así a cada uno de nosotros. Es lo que nunca se olvida. Yo creo que es la meta de todo jugador, ¿no? Lograr un campeonato con su equipo, donde nació, con el equipo que más quiere. Es que más le puede pedir uno a la vida. Bueno, hay una cosa que quiero mencionarles. Él es el director técnico de la selección, bueno, de la sub-17 del Club León. Sigue con la institución. Pero ha tenido una trayectoria muy buena también en equipo del Bajío, de la tercera división, que estuvo un lapso creando también nuevos valores y ha luchado por el fútbol leonés. ¿Qué te queda o qué queda en pauta de lo que has logrado? Porque es muy importante que se lo digas aquí a la afición y a todos los que siguen la Garra Deportiva de Alfredo Tena, el gran defensa que ha tenido León y el Tigres, de los nuevos talentos, porque creo que no son agrupados muy bien los talentos aquí en León. Pues mira, en León, y no más en León, en la zona Bajío hay mucho talento, pero muchísimo talento. Lo que uno trata es de enseñarles la experiencia que uno tuvo, enseñarles lo que uno aprendió de tantos años de jugar al fútbol, y de repente la verdad es muy difícil. De repente mucha gente dice, es que hay mucho talento aquí en León. Sí, hay mucho talento, pero también hay muchos distractores para los jóvenes, ¿no? Ajá. Hay muchísimos distractores para los jóvenes. De repente los jóvenes no saben en estos tiempos qué es lo que quieren. Se les hace muy fácil las cosas y de repente hay que estar trabajando con ellos sobre eso, ¿no? Sobre la mentalidad también, que es muy importante, y por eso muy pocos llegan. Hay grandes jugadores que uno los puede ver a nivel amateur, pero no van allá a un equipo ya bien organizado, un equipo ya con como es las fuerzas básicas del Club León, y no pasa nada porque no aguantan la presión. Y hay otros que tienen muchas cualidades, pero prefieren tomar otros caminos, ¿no? Y de repente aunque uno hable con ellos, trate de orientarlos, no se puede. Ahora, sí es cierto todo lo que comentas, porque todos hemos pasado por una gran etapa, y esa gran etapa cuesta, nada es fácil, la mentalidad, pero creo que aquí, anteriormente, tú lo sabrás y no me vas a dejar de mentir, había psicólogos, había también buenos entrenadores, grandes maestros también que tenían mucha psicología, pero también anteriormente sí había un cierto apoyo psicológico, un departamento, un doctor, un médico que hablaba con los talentos. Para mí, ya ahora no, porque casi el talento lo tiene el director técnico, que es el que hace un trabajo triple para convencer y tratar de cuidar todos sus talentos. ¿Qué te merece ahora que no lo hay? Sí, de repente los técnicos de repente son muy celosos con su trabajo, ¿no? Sí. Y no les gusta que un psicólogo o alguien que se dedique a la motivación vaya y se mete en su trabajo. Es muy raro aquel que lo permite. Entonces el entrenador trata de hacer todo eso y de verdad de repente es difícil, porque uno a lo mejor está preparado futbolísticamente en lo técnico, en lo táctico, en lo físico, pero psicológicamente a lo que uno alcance por sus experiencias trata de inculcarle al joven, ¿no? Aquí hubo algo muy importante, que antes de que llegara la gente de Pachuca, se habían desaparecido las fuerzas básicas. Así es. No había fuerzas básicas. Todo ni tercera ni segunda. Pero no había nada. Ya habían quitado los batarse todo ese equipo, porque no era. Con las condiciones que pasó el equipo, todos sabemos, todo el tiempo que estuvo en la Liga de Ascenso, los niños perdieron ese cariño por el equipo, sí. Esa identidad la perdieron. A todo niño le preguntabas,
¿Qué quieres ser grande? Futbolista. ¿Dónde quieres jugar? Y te decían Chivas, Pumas, pero nunca el León. Exactamente. Llega la gente de Pachuca y se empieza de ceros a trabajar en fuerzas básicas. Entonces eso no es fácil, es un proceso a largo plazo. Pero mira, fíjate que están bien arropados, porque ustedes que están ahí, perdón que te he interrumpido, pero fíjate que a lo que te refieres es una razón muy cierta, pero no cualquiera aguanta tanto tiempo en las fuerzas básicas, porque también tu ilusión, yo creo que es también ir más arriba de una sub-17, una segunda división, también tener una oportunidad también en la primera división, pero con esas bases que ustedes están haciendo y formando, creo que eso aprende o te hace aprender más para cuando llegues a estar en una oportunidad arriba, ¿no crees? No, claro, la verdad es que estamos bien arropados. La gente que vino, bueno, es el consorcio Pachuca, cuando agarró el equipo, la verdad es una directiva muy seria, una directiva que le gusta trabajar y ha hecho las cosas bien. Entonces nosotros también por ese mismo camino vamos, nosotros queremos trabajar bien. Sacar jugadores para el primer equipo no es fácil, no es de la noche a la mañana, es a largo plazo. Y sí, uno trabaja siempre con los deseos de lograr algo más, pero ahora yo estoy muy contento trabajando con los jóvenes, la verdad, uno trabaja y aprende también de los jóvenes, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera pausa y regresamos aquí en la Garra Deportiva con Alfredo Tena Murguía.